Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este suéter. Es un suéter muy bonito. Queda en esta parte. Le he dejado para que quede la cintura marcada. Es un suéter que te va a ahormar. Te muestro. Un material muy simple, puedes elegir cualquier tipo de material que tengas cerca de casa y que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. En esta ocasión yo le he dejado aquí el cuello, le he dejado tipo mao, pero tú le puedes dejar el cuello como lo prefieras. Si te das cuenta puede bajar un poquito o puedes dejarlo así. En esta ocasión no le he colocado todavía los botones porque no he encontrado botones que se le ajusten o que sean en este tipo de tono, ya que es un tono que seleccioné que estaba en oferta, por cierto. Entonces decidí comprar este tipo de material, pero aún no selecciono los botones. Entonces va a ser muy fácil. Es una talla mediana, puedes hacerlo un poco más pequeño, súper sencillo y bueno, pues recomendable para los principiantes que este trabajo lucirá realmente como si fueran expertas. Te muestro, aquí ya tengo la prenda. Si se fijan, la parte de la cintura queda un poco más reducida y vamos a hacer lo siguiente. Primero, déjenme mostrar todo completo. Yo voy a dejarle o he dejado, como les comenté, son 12 vueltas con la ampliación de 3 cadenas y luego dejé otras 12 vueltas con la reducción solo de 2 cadenas y luego trabajé 8 vueltas para volver a darle la curvatura. Aquí está. Y hasta este punto ya lo tengo. Entonces, son 8 vueltas más las que yo le he trabajado. Y aquí ya voy a hacer la separación. Voy a trabajar, en este caso tengo 30 motivos, que es contando, sería 1, 2, 3 y así hasta contar 30. Lo que voy a hacer es trabajar, es decir, trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Te muestro, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos. Aquí está el principio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago el punto del borde, subo 3 cadenas y regreso tejiendo igual. ¿Cuántas vueltas voy a realizar? Van a ser 11 vueltas que voy a tejer a lo alto. Esta sería la vuelta número 2, la que estoy trabajando. Así es que voy a continuar por 11 vueltas y lo mismo voy a hacer del lado contrario. Te muestro, aquí ya tengo las 11 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 vueltas. Y así nos va a quedar. No vamos a hacerle aumentos, disminuciones, va a quedar este rectángulo nada más. Voy a hacer lo mismo del lado contrario y te voy a mostrar la estructura de esta prenda. Ahora solo para continuar con la parte de la espalda, voy a tomar el mismo punto. El último punto que tejí, que fue este punto alto, este es el mismo que voy a tomar en este momento para
empezar con la parte de la espalda. Tres cadenas y paso igual. Voy a hacer mismo proceso por los 16 puntos que tengo. Solo quiero comentarte que el punto va a ser el mismo para la parte de adelante y para la parte de la espalda. Se va a tomar de este mismo punto. Entonces voy a terminar los 16 motivos. Te muestro hasta este punto. Ya comenzaría la parte de adelante. Así es que voy a hacer el mismo proceso. Voy a tomar el punto que se tomó para la parte de adelante para que me quede el punto del borde. Y ahora sí, ya trabajé los 16 motivos de la parte de la espalda. Voy a trabajar, subo tres cadenas igual, va a ser mismo proceso y voy a trabajarlo por 11 vueltas. Esto quiere decir que solamente me van a hacer falta trabajar esta, que sería la segunda vuelta, hasta completar las 11 para tener ya la parte de adelante de la espalda y comenzar a trabajar con el cierre de los hombros y hacer las mangas. Te muestro cómo ha quedado la estructura. Vamos a medir cuánto es lo que he dejado. Son 20.5 centímetros de largo lo que mide. En caso de que te haya quedado muy justo en esta parte, entonces hay que dejarle de una a dos vueltas más. Esto es dependiendo de cómo lo quieras. Lo siguiente que va a hacer, voy a cerrar en esta parte con una aguja y voy a cerrarle 5 motivos. Es decir, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y hasta aquí, hasta donde está el punto alto, es donde voy a dejar este espacio que son de los tres motivos más los puntos del borde para que esto sea lo que haga el doblez. Te voy a mostrar. Yo he cerrado ya esta primera parte y la he cerrado con punto bajo. Del lado derecho me va a quedar de esta manera. Así me va a quedar en la parte del hombro. Puedes cerrarla con una aguja y con el mismo estambre. Yo lo voy a hacer en esta ocasión así, pero cada quien puede cerrarlo como se le facilite el proceso. Comienzo sin cortar la hebra, punto bajo. Paso al siguiente punto y voy a hacer el mismo proceso, a tomar y a tejer punto bajo. En la parte donde tengo las cadenas, ahí voy a tejerle 3 puntos bajos, porque tenemos 3 cadenas, 2, 3. Aquí tengo un puff, así es que paso. Del otro lado tengo que tener también el mismo punto para el puff y hago punto bajo. Sigue el punto alto. Del otro lado también tengo que tener lo mismo, el punto alto y cierro. Y así voy a continuar. Sigue el punto del puff. Del otro lado también debo de tener el punto del puff y cierro con punto bajo. Siguen las tres cadenas, punto bajo, 2 y 3. Y así voy a cerrar, como les comenté, 1, 2, 3, 4 y hasta aquí. Punto número 5, pero cierro donde está el punto alto. Hasta ahí estaría terminando. Te muestro. Ya he comenzado la manga y voy a mostrarte
hasta este punto he tejido y son 29 vueltas las que yo le he dejado o le he realizado. Cada quien le va a dejar lo que necesite de largo. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, una talla grande, hay que dejarle una o dos vueltas más, dependiendo también de lo largo que tengan cada quien los brazos. Entonces, es más o menos un aproximado a estos. Vamos a continuar. Así ha quedado la parte del cuello. Entonces, ahorita rápidamente les voy a comentar cómo vamos a trabajar sobre la manga, cómo lo vamos a tejer este espacio. Se va a tejer y va a quedar abierta y vamos a cerrar en esta parte con punto bajo. En mi caso yo lo voy a cerrar como cerré la parte de los hombros con punto bajo y yo voy a realizarle en uno, voy a cerrar con dos y en otro con tres. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el proyecto. Aquí abajo nos ha quedado un punto con el cual hemos trabajado de los dos lados. Tomamos el mismo punto. Aquí está. Bueno, pues voy a trabajar de este lado del punto. Comienzo ahí. Y levanto tres cadenas. Paso. Y si te das cuenta, quedan estos puntos altos aquí, que fueron con los que empezamos cada vuelta. Bueno, pues en este primer espacio yo voy a tejer igual los motivos. 1, 2, 3, 4 puntos, cierro, aseguro, dos cadenas nada más. Y en este mismo espacio realizo el segundo puff. Y voy a pasar al siguiente punto atravesado que tengo, y ahí hago un punto alto. Siguiente, aquí está, aquí se alcanza a observar, ahí le vuelvo a realizar el motivo. Un puff, dos cadenas, un segundo puff. Cierro y paso al siguiente punto y hago un punto alto. Y así nos va a ir quedando. Entonces empezamos con las tres cadenas para tener el punto del margen y con esta cerrar. Puff, punto alto, puff, punto alto. Y ahora sí paso al siguiente, vuelvo a repetir el puff. En el siguiente, un punto alto. En el que sigue el puff y así hasta llegar al hombro. Te muestro. Aquí ya estoy llegando a donde tengo la unión. Aquí te la muestro por la parte de abajo. Bueno, pues aquí en vez de realizar el punto bajo, aquí sobre el punto alto, yo voy a tejer a la mitad donde está la unión. En esta parte de la unión, voy a tomarla solamente bien. Y ahí le tejo un punto alto. Entonces, este lo voy a dejar sin tejer y el que sigue también lo voy a dejar sin tejer. No lo voy a tejer, estamos en la parte del hombro. Y del otro lado ya comienzo a tejer de manera normal. Dos cadenas y así continúo hasta terminar toda esta vuelta. Entonces, nada más quería mostrarles cómo va a quedar en la parte del hombro. Una vez terminada la vuelta, aquí en esta parte, pero ahora del lado contrario, primero hicimos las tres cadenas para simular los puntos del borde. Ahora vamos a hacerlos de este lado. Hago el punto alto para que me queden los puntos del borde igual aquí. Voy a levantarlos un poquito, así. Y voy a continuar tejiendo ahora sí, tres cadenas por la parte de adentro. Igual, no voy a hacer modificaciones,
Solamente voy a alargar de aquí en adelante. Tampoco le vamos a hacer ya modificaciones en la parte del hombro. Vamos a continuar tejiendo y te voy a mostrar cómo ha quedado la manga. Si te fijas, esta la hemos tejido de la misma manera. No hice ninguna disminución. Son la misma cantidad de puntos. Lo único que se va a modificar van a ser las últimas dos vueltas. En las últimas dos vueltas, en vez de dejarle aquí la separación de dos cadenas, solo le he dejado una. Voy a abrirlo. Si te das cuenta, es el mismo proceso. Por eso no voy a grabar más para no aburrirlos. Es el mismo proceso de la parte de adelante, la parte de atrás, de todo el proyecto. No se van a hacer modificaciones, así va a quedar recto. De esta manera. Entonces voy a terminar la manga y regreso nada más rápidamente para mostrarte cómo cerrar las mangas con punto bajo y cómo vamos a trabajar la parte del cuello. Te muestro, ya tengo hasta este punto lo que les comenté que había dejado. Le puedes dejar entre 29 o le puedes dejar más dependiendo de qué tan largos tengas tus brazos. Y ese es un aproximado nada más. Voy a pasar la manga hacia la parte de adentro, hacia el revés, para poderla cerrar con punto bajo. Cada quien la puede cerrar como se le facilite más. En este caso, yo en esta ocasión la voy a cerrar solo con punto bajo. Y solo quiero mostrarte que en esta vuelta se realizaron solo el espacio, en estas dos vueltas fueron solo el espacio de una cadena. Entonces, solamente para recordarles ese detalle, que es el espacio de una cadena nada más. Y ahora sí, cierro en la última cadena, la cadena número 3, paso el estambre, una cadena y comienzo aquí de lado a lado donde tengo los puntos altos. Estos que tengo aquí me van a servir para ir cerrando. 1, 2, 3 puntos bajos, paso al siguiente punto de lado a lado y ahí solamente le hago 1, 2, paso al siguiente y le realizo 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Siguiente, de lado a lado, y ahí le realizo solo 2, 1 y 2. Y así nos va a quedar. Y ya por el lado del revés, o por el lado del derecho, más bien, así nos va a quedar la terminación. Puedes hacerla así o puedes hacerla con una aguja punto por punto. Como ya les he mostrado en tutoriales anteriores, cómo cerrar. Entonces voy a terminar de cerrar en un espacio 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el que sigue solo 2. Termino este proceso y regreso solamente para ponerle el final con el cuello. Te muestro, en la parte del cuello va a ser muy simple de tejer porque vamos a respetar los puntos que ya tenemos, vamos a respetarlos y solamente vamos a tejer unas vueltas hacia arriba. Entonces comienzo desde el borde . Hago una cadena con el estambre doble, quería ver cuál era porque tengo también el pedacito que sobró de cuando corté. Entonces hago tres cadenas
y continúo tejiendo de manera normal. Los puntos del borde primero. Los 6 del borde. Continúo como corresponde. En esta parte ya le estábamos haciendo 3 cadenas. El puff y continúo así como corresponde hasta llegar a este punto. Te muestro, ya estoy en esta parte donde fue el cierre de el hombro. Aquí se alcanza a observar. Ya tengo mi punto alto, que es el equivalente pues a esta parte. Entonces, aquí en este espacio, aquí está la costura donde cerré. Antes de esto voy a levantarle un puff para agregar aquí una parte. Entonces hago mi puff, 3 cadenas y del otro lado hago el mismo proceso después de la costura, pero antes del punto alto, porque aquí tenemos un punto alto, miren, voy a mostrárselos. Aquí tenemos la guía que es de mi punto alto. Entonces hago del otro lado aquí. A ver, voy a quitar estos pedacitos de estambre para levantar el puff. A ver, hay que tomarlo bien nada más, porque aquí como ya tengo el otro punto, cuesta un poquito de trabajo. Ahora sí. Aquí ya levanté este puff y ya me voy a donde tengo el punto alto. Voy a tratarlo de abrir un poquito así. Aquí está el punto alto, que es el que va a dividir. Y entonces en la parte del hombro se le ha aumentado este puntito. Así, para que se observe mejor. Se ha aumentado este motivo y ya continúo. Y del otro lado del hombro voy a hacer exactamente lo mismo. Ya continúo normal, 3 cadenas. Si solamente quieres que te quede la solapa hacia arriba, sin que la puedas doblar, solamente que te quede levantado, bueno, pues entonces omites este punto y te va a quedar de todos modos con todo y este punto va a quedar hacia arriba. Te muestro y va a lucirte diferente y muy bonita. Te muestro, he aventajado, te voy a decir en total cuántas le he tejido, 1, 2, 3 y 4 vueltas nada más. No le he hecho ningún aumento, solamente este aumento que les comenté que iba a estar donde está la costura del hombro, ese es el único aumento que le realicé. No le voy a poner en el borde ningún punto. No le voy a poner punto bajo, no le voy a hacer ninguna terminación, solo lo voy a dejar así como me ha quedado de esta manera y te voy a mostrar cómo te va a lucir este suéter. Va a quedarte muy pero muy bonito y pues mira, tienes la opción de bajarlo un poquito. Ahorita lo voy a perder estos pedacitos de estambre que han quedado aquí, entonces puedes bajarlo un poco para que te quede de esta manera o con el cuello tipo Mao, como tú lo prefieras. Ahorita te lo voy a mostrar sin botones. Yo más adelante voy a comprar unos botones que sean de acuerdo a este suéter, porque aún no los encuentro por el tono, pero me va a ser un poquito difícil, pero voy a buscarlos. Entonces, yo con esto me voy a despedir. Súper fácil que fue este suétercito, muy elegante y muy bonito, y espero que te haya gustado. Te voy a invitar a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, actives la campanita de notificaciones y por último te pido el apoyo compartiendo en tus redes sociales y dejándome una manita arriba. Nos vemos, hasta la próxima. Te muestro cómo luce en la parte del frente.
y cómo luce por la parte de la espalda. Es un diseño muy bonito.